Ya, la primera pregunta es que queremos saber para usted, Estela Carlota, ¿qué significa este festival? Bueno, para mí significa el triunfo del empeño que ha tenido Julio Santucho, un querido padre de una hijita o hijito que le estamos buscando a las abuelas. Él perdió a su señora embarazada, secuestrada durante la dictadura cívico-militar, y el bebé no sabemos dónde estará, tendrá ya el niño o la niña los 40 años que tienen todos nuestros nietos, porque ya vamos a cumplir 42 años de lucha, pero ha encarado su vida sin ningún tipo de rencor, sino al contrario, con este espíritu de favorecer a la gente, a la ciudadanía. Esto del Derumal nace, yo lo acompañé, soy de las primeras que estuve con él en esa idea generadora, y yo veo que ha crecido tanto que realmente lo felicito, me maravillo y lo invito a que siga, porque está dando cultura no solamente en la Argentina y en los temas bien lógicos de acá y los referentes a la violación a los derechos humanos, que no son solamente el tema de los desaparecidos por esa dictadura, sino también los derechos a comer, a vivir con salud y vivienda, a tener educación, todo eso que de alguna manera contribuyen los films que se postulan, que se muestran en estas jornadas. Y bueno, y además tienen algunas otras nuevas tareas también de educación que me interesa muchísimo. No es que nada, estar acá es estar recordando cómo empezó, cómo empezamos, cómo yo después no puedo porque la abuela me absorbe, pero cómo él ha seguido indefectiblemente junto con su familia, con sus amigos y con los profesionales este ritmo del cine como instrumento educativo. Entonces, ¿usted lo consideraría como un orgullo para usted estar aquí, todo este festival que ya lleva tantos años? ¿Es un orgullo para usted? Claro, claro, sí, yo hoy es cita de honor, es cita infaltable de acompañarlo. Otras veces ya después me voy y ya vendrán otros que necesitan saber más que yo la realidad de las cosas que no se hablan en países donde hay gobiernos como el nuestro, que más que hablar se ocultan y se aplauden por ahí, ¿no? Entonces, el venir hoy acá, verlo cómo está, ver cuánta gente la acompaña, cómo ha crecido todo esto, me voy muy bien, me hace muy bien y me ayuda a seguir luchando. Me alegra escuchar esas palabras, y bueno, usted lo mencionó recién, ya van cerca de 42 años de búsqueda de trabajo incansable por parte de las abuelas. ¿Cómo se sigue llevando a cabo ahora en el 2019? ¿Cómo se realiza este trabajo actualmente? Las abuelas seguimos haciendo todo como lo planificamos. Nunca hemos bajado los brazos, nunca hemos tenido miedo por las amenazas, con las persecuciones que existen en este momento en la Argentina a todo lo que es hablar del tema, a borrar palabras que inspiran memoria, a destruir monumentos o plazas, y volver a hacerlas y volver a tener la fuerza del empuje de seguir ahora hablando en todos los espacios posibles. Felizmente nos ayuda la sociedad, que ya nos quiere, nos respeta, y bueno, no vamos a aflojar, y estamos esperando que nuevos tiempos vengan para poder seguir ya con una sonrisa y no con una preocupación por el otro, el que no come, el que no tiene casa, no tiene salud atendida, la educación destruida, en fin, estamos en momentos muy tremendos, una deuda externa impagable, de manera que si bien yo no soy experta en eso, vivo acá, sufro acá y quiero volver a la alegría que tuvimos en años anteriores. Última preguntita, ¿usted qué mensaje le enviaría a las futuras generaciones que quizás no están tan enteradas de lo que pasó en Argentina, quizás no saben 100% bien la historia? ¿Qué mensaje les entregaría a ellos? Bueno, yo digo que no hay que vivir en un círculo de mi país y de lo mío. Hoy la modernidad de la informática hace que todos nos comuniquemos en el instante con China, Japón o cualquier país
del mundo. De manera que el mundo ya está globalizado para no ignorar lo que también nos va a afectar a nosotros, como es, por ejemplo, el gobierno de Estados Unidos y China, que están ahí a ver quién se tira la primer bomba. No, porque cuando el mundo se parte para todos. Entonces, interesarnos por lo que pasa afuera, pero fundamentalmente por lo que pasa dentro de nuestro país. Decirle a la juventud que no baje los brazos. Es una juventud maravillosa, muy comprometida, muy activa, muy de participar. Entonces, los animo a que no cambien, que al contrario sumen. Que no se olviden de la historia, ¿no? Y la historia, estas tres palabras que para nosotros son un símbolo, verdad, memoria y justicia, la hagan realidad ellos que son jóvenes. Muchísimas gracias. Muchas gracias.